Buenas tardes, soy Rafael Cansinos, director de la Fundación Archivo Rafael Cansinos Asens. Y desde la Fundación Archivo Cansinos Asens queremos agradecer la oportunidad que el Centro Guerrero nos ofrece para participar en este acto y difundir la labor traductora de Rafael Cansinos Asens. Ayer estuve dando una conferencia en el Centro Ruso, en el marco de este homenaje a Dostoyevski, gracias a la invitación de Enrique Quero y de Nina Nikrasova, Nina Kresova. Y por la tarde en un coloquio en la librería El Tiempo Perdido de Daniel Aguilar. Aprovecho para recordarles que en este espacio cultural granadino han hecho acopio de bastantes de nuestras publicaciones del sello Arca Ediciones, por supuesto de todas las que están relacionadas con Dostoyevski y también de obra propia de Cansinos Asens. Me gustaría destacar que todos estos actos granadinos, por lo menos con lo que yo sé, junto con este que hoy se celebra en el Centro Guerrero, son los únicos que se han celebrado, que yo sepa, en toda España con motivo del centenario de Dostoyevski. Yo la verdad es que no sé mucho de este tema de la recepción y la influencia de Fiódor Mijáilovich Dostoyevski en España y en Latinoamérica. Les voy a dar unas pistas de cómo se fraguó la traducción, la primera traducción de la obra completa de Dostoyevski en Aguilar y cómo terminó imprimiéndose en Latinoamérica hasta que aparece Borges, el gran valedor de Dostoyevski, que nos dejó una frase que, como casi todas las de Borges, es una reflexión de largo alcance. Dice Borges: como el descubrimiento del amor, como el descubrimiento del mar, el descubrimiento de Dostoyevski marca una fecha memorable de nuestra vida. Luego de Borges nos hablará más Nina Kresova. Cansinos Asens no descubrió nunca el mar porque nunca lo vio físicamente, cosa un tanto sorprendente para un traductor que trabajó con tantas lenguas y que tuvo un conocimiento tan exhaustivo de la literatura universal, que hizo literatura comparada. Bueno, pues es un señor que nació en Sevilla, se vino a Madrid en 1898, y salvo algún viaje esporádico a Toledo, alguna salida que hizo, toda su vida se desarrolló en un entorno de 5 kilómetros máximo alrededor de la Puerta del Sol. Pero aunque no vio el mar físicamente, probablemente compensó esta carencia no solo descubriendo a Dostoyevski, sino traduciendo su obra completa íntegramente en castellano, en una versión directa que sigue vigente en nuestros días y que es una opción más en el panorama de las buenas traducciones que tenemos hoy al castellano del escritor ruso. Hubo un tiempo en que era la única opción que había, la traducción de Cansinos Asens. Hay algo, en versión directa, había muchas versiones que procedían de otras lenguas, pero en versión directa hubo un tiempo, digamos, no sé hasta dónde llega, pero por lo menos es casi hasta los 60, así en la versión completa, en que la única oportunidad de leer a Dostoyevski en una traducción directa era la de Cansinos. Hay algo todavía por investigar y que a mí me gustaría que alguien indagara, que es el papel de Cansinos Asens como animador cultural, que lo fue, y no solo de las vanguardias literarias, que es su hecho más conocido como animador del ultraísmo y de toda la vanguardia española. ¿Fue Cansinos Asens solo un traductor? O sea, es decir, un
digamos, un trabajador que recibía encargos de los Palomeque, de los Martínez Sierra, de Rufino Blanco Fucona, de Vicente Blasco Ibáñez, que tuvo muchos proyectos editoriales en los años 10 y 20, de José Mas, de José Llaves, de Manuel Aguilar, en fin, de todo el mundo editorial tan rico en aquella época. ¿Fue simplemente el traductor que recibía encargos o él tenía también un papel de animador de propuestas, de decir, mira, yo creo que esto puede funcionar muy bien, sácalo? No lo sabemos, la verdad es que no lo sabemos. Hay algunas pistas en la novela de un literato, por ejemplo, y que nos indica que él era algo más que un traductor, por lo menos con muchos editores, como por ejemplo con Manuel Aguilar, o con Fino Blanco Fogona, con José Mas. Sabemos que él proponía, ¿no? La verdad es que con Dostoyevski no somos conscientes de qué es lo que ocurrió aquí. Si fue Cansinos quien propuso o fue Manuel Aguilar el que tuvo la iniciativa esta tan estupenda de coger la obra completa de Dostoyevski, pues yo creo que es la primera gran obra que publica él en su colección esta, que todos ustedes conocen, de obras externas. No sabemos de quién fue la iniciativa, a lo mejor fue algo conjunto, ¿no? La literatura rusa no era nueva para él. Cansinos, creemos que empezó a estudiar ruso hacia los años 20. Ayer hice un seguimiento, más o menos, en la conferencia que di en el centro ruso, de cómo se fue desenvolviendo Cansinos Assens con el tema de los idiomas, cuando empezó a estudiar latín y francés, que fue en su infancia prácticamente, cuando empezó a estudiar árabe, que fue cuando contaba con 18 o 19 años, todavía le faltaban 35 o algo más para traducir Las mil y una noches, cómo empezó a estudiar inglés con una conocida cortesana hacia 1900, pero el ruso no sabemos cuándo. No tengo esta información. Hay que desentrañar el archivo epistolar de Cansinos, porque yo creo que ahí vamos a encontrar muchas cosas que nos van a dar información, pues, de esto del idioma, o por ejemplo lo que comentaba antes de si él tenía un papel, aparte de traductor, de promotor de traducciones, de divulgador. Ya les digo que por las referencias yo tengo la sensación de que debió ser hacia esto del ruso, hacia el año 20 del siglo pasado. En esa década de los 20 ya publicó algunas traducciones de Dostoyevski, como tres novelas, que incluían El subsuelo, El cocodrilo, Prohartchin, otro libro que se llamó Tragedias oscuras, con también un par de obras o tres. Otros autores traducidos por Cansinos en este tiempo fueron León Tolstoy, con Caudillo tártaro, y El anacoreta y el diablo. Máximo Gorki también lo trabajó Cansinos, con Cuentos de vagabundos, El maleficio de la hembra o La sensualidad decadente. En 1931 hizo El espectador. En 1929 tenemos una obra que además fue un éxito importante para él desde el punto de vista teatral. Pues se hicieron muchísimas representaciones de su representación del que recibe las bofetadas, de Leónidas Andreyev. Y hubo otras traducciones del ruso no tan literarias para Aguilar. Tradujo cosas como, por ejemplo, aquí tengo apuntada una, El socialismo agrario en la Rusia soviética, de Olga Domanevskaya, que no sé muy bien quién es, pero bueno. Hizo bastante traducción rusa antes de meterse con Dostoyevski. Con Dostoyevski empieza en 1928. A Aguilar le conoce en el año 1921, que era director de la Sociedad General de Librería, que era un emporio en aquel tiempo editorial,
lo dirigía él, luego poco a poco se fue apartando y creó su famoso sello, el sello Aguilar. A partir del 23 le empieza a encargar a Cansinos traducciones. Creo recordar que la primera que le encargó fue la Atlántida de Pierre Benoit, que fue un éxito importante también. Este tipo de traducciones son las que yo no sé tampoco si él, si era Cansinos el que iba con el librito y le decía, oye, vamos a sacar esto que no lo tenemos en castellano, y estoy, porque Cansinos hizo muchísima crítica literaria. Él, desde, digamos, el año 15 hasta antes de la Guerra Civil, fue de los principales críticos literarios del país, ¿no? Y por supuesto estaba al corriente de todo lo que sucedía en Europa, de todo lo que sucedía en Hispanoamérica, que seguía con muchísimo interés. Es decir, que tenía una capacidad importante en cuanto al conocimiento para decirle a un editor, esto nos puede interesar. La traducción de Dostoyevski, ya digo, la empezó en 1928, le llevó 7 años hacerla. La primera edición la hizo Aguilar en 1935, una fecha nefasta, malísima, porque yo creo que no debió tener el éxito. La sacó en 2 tomos así muy gruesos, muy voluminosos. Luego lo dividiría después de la Guerra Civil en 3, pero yo creo que no debió tener el éxito que él esperaba, porque estábamos a las puertas ya de la Guerra Civil y del golpe de Estado fascista de julio de 1936. Vino acompañada la obra completa de una biografía y de toda una interpretativa, que es lo que estamos publicando nosotros ahora, obra a obra, de todos los libros de Dostoyevski. Y además hizo otro más, que también lo publicó la editorial Aguilar, que nosotros hemos cogido el título para darle a nuestra obra, al primer volumen de las obras completas que sacamos en Arca Ediciones. Sacó otro título con Aguilar en otra colección que se llamó Fyodor Mikhailovich Dostoyevski, el novelista de lo subconsciente. Todo esto lo hemos agrupado en esta edición, que es el número 1 de la obra completa, que la vamos a poner otra vez en el mercado. Tenemos intención de irla publicando poco a poco. No es fácil, pero vamos, yo creo que lo conseguiremos. Lo hago con la ayuda inestimable del profesor Francisco Javier Juez Gálvez, que es nuestro asesor de ruso, porque yo no tengo ni idea de ruso. Yo hago aquí un trabajo de cotejar, de corregir algunas pequeñas disonancias y errores que a veces encontramos, y que a veces parece que no son tantos los errores que a veces estamos corrigiendo. Ayer salió alguno en las conferencias que alguien me llamó la atención de que a lo mejor no era tan error como yo consideraba, sino que no estaba el tema tan claro, ¿no? Bueno, vino la guerra, y ahora ya entramos en el tema de la difusión de estas traducciones en la literatura latinoamericana, que yo creo que fue un accidente esta traducción de Cansinos tan voluminosa empezar a aparecer en América. Yo creo que buena parte de ello, la culpa de ello, lo tengo que investigar más, pero me da la sensación de que Aguilar se va a América con los libros, imprime en América por el desastre que ocurre en España de la Guerra Civil. El país entra en quiebra absoluta, no estaba, por supuesto, la cosa para libros o para que fueran figuras como esta de Dostoyevski tan valorada. Y yo creo que buena parte de esta salida hacia Latinoamérica se debió a esta huida de Aguilar, a este diversificar en otras zonas, porque él ya tenía una editorial de cierto peso y tenía que sacarla adelante, ¿no? Es la primera vez que reunimos
Se me ha olvidado comentarlo antes que para mí es importante estos textos en un único volumen. Hasta ahora nadie era consciente del volumen del estudio de Cancino Sassens, que aquí hay casi 700 páginas. No era consciente la gente de la importancia de este estudio porque estaba disperso a lo largo de los tres tomos. La gente está acostumbrada a comprar los tres tomos de la editorial Aguilar y no ve esto. No ve este volumen nunca aislado, que esto es solamente Cancinos hablando de Dostoyevski, porque está todo mezclado, está todo distribuido a lo largo de la obra. Aquí lo hemos puesto todo junto y tiene un sentido. En aquella época pues era un, no podemos decir otra cosa que un auténtico dial cultural, ¿no? En Argentina fue muy conocido, aparte por su faceta judía. Él formaba parte de la hebraica argentina, aunque él nunca salió del país. Fue de los que estuvieron en lo que se conoce como el exilio interior de España. Él estaba muy conectado con la hebraica argentina a través de un escritor que se llamó Israel Zetlin, que utilizaba el seudónimo de César Quimpo, y a través de Borges, que Borges estaba muy vinculado también con la hebraica argentina y que fueron, digamos, dos grandes valedores en Argentina y que dio motivo a que fuera tan conocido. Incluso hoy es muy conocido en el país y se editan cosas suyas allí, traducciones, y hay memoria de Cancinos todavía tanto en México como en Argentina. Quiero finalizar mi intervención. Bueno, quería hablarles también de su relación con Aguilar, que con el tiempo, esto no lo tengo aquí en las notas que he tomado, pero luego me di cuenta que es un detalle que quizá les gustará a ustedes conocer, que se dio una circunstancia. Aguilar y Cancino Sassens tuvieron una relación de casi 50 años, porque se empezó en el 21 y Cancinos murió en el año 64. Aguilar murió un año después, en el 65 creo que murió. O sea que tuvieron una relación enorme. Y entonces uno coge la novela de un literato y Aguilar sabe poquísimo. Parece citado así como un joven que tiene un proyecto editorial y que taquilla. Sí, creo que dice en algún momento, y hará grandes obras eternas. Parece como que es una frase que él metió ahí, porque luego le propuso la edición de esa novela de un literato que Aguilar nunca se atrevió a publicar. Y pasó lo mismo con Aguilar con respecto a Cancinos. Aguilar publica unas memorias en el año 64-65, justo cuando fallece Cancinos, y no es que le nombre poco a Cancinos, es que no le nombra nada. Es una cosa, no aparece Cancinos Sassens en ningún momento en sus memorias, que creo recordar que se llaman Una experiencia editorial o algo así. Yo he indagado, esto me ha llamado siempre mucho la atención. Lo hablé con mi madre y mi madre sí tenía alguna referencia, alguna información, porque mi madre primero los trató a los dos. Mi madre era la que iba, la que venía a la editorial, la que llevaba las traducciones, la que se ocupaba de hablar con Arturo del Hoyo, que era el asesor literario en aquella época con el que se entendía mi padre, la que controlaba los dineros, cuando pagaban, cuando no pagaban, los contratos, si había un problema, todo esto se ocupaba mi madre de ello. Y yo cuando le preguntaba, porque siempre me llamó la atención esto de que no apareciera ningún, ellos no se hablaban, en sus libros no hablaban uno del otro, ¿no? Y se lo pregunté un día y me dio una razón en una sola frase que yo creo que es muy explicativa, muy, muy gráfica y muy explicativa. Me dijo literalmente que en este tiempo, es decir, en los años 60 más o menos, al final de sus vidas, estaban los dos muy viejos. Es decir, después de esta relación tan intensa de 50 años y tal, era un poco como un matrimonio. Ya estaba, ya, que
bueno, que se llevaban, que estaban uno con otro y tal, pero que ya estaba la cosa difícil, ¿no? Voy a terminar con algo que comenté ayer en la librería, el tiempo perdido, porque ahora Nina Resova va a hacer la intervención que están esperando ustedes con respecto a Dostoyevski. Yo apunté ayer un tema que creo que es interesante en esto de la relación, de la expansión de Dostoyevski, que a Nina le llama mucho la atención, tanto en Europa como, vamos, en Europa, en España, como en Latinoamérica, en los años 40, 50, 60, cuando en lo que era la Unión Soviética, ya Dostoyevski pues era un autor como Galdós, como dicen aquí, es decir, un autor que se lee, se la ha seguido leyendo, se la ha seguido estudiando, pero que ya no tenía la fuerza y la relevancia que en cambio sí tenía en España en estos años o en Latinoamérica, donde fue un éxito editorial abrumador. Dice Cansinos aquí en este libro, cuenta una cosa interesante, que es que Cansinos dice que él no entiende cómo Dostoyevski pudo haberle hecho su obra sin haber leído a Sigmund Freud. Es algo extraño, es algo raro. Todos sabemos, por supuesto, que esto es un imposible físico, que estamos hablando de dos tiempos distintos, pero a él le llama mucho la atención que digamos que el gran teórico del psicoanálisis, de la psiquiatría moderna, en fin, lo que fue Freud en la segunda mitad del siglo XX, ¿no? que se leía, vamos, es uno de los principales referentes intelectuales del momento, etcétera, etcétera. Entonces, claro, ¿qué es Dostoyevski con respecto a Freud? Digamos que es el que proyecta en su obra todo el pensamiento de Freud. Está metido en la obra de Dostoyevski de alguna manera, ¿no? Lo traslada a personajes literarios, a novelas, a tal. Y yo creo que parte del éxito de Dostoyevski en este tiempo, en lo que es Latinoamérica y en España, viene precisamente de ese éxito de Sigmund Freud, que de alguna manera el gran divulgador es Dostoyevski con sus novelas. Bueno, es un apunte que dejo ahí por si alguien lo quiere evaluar. Y ahora les dejo con Nina, que va a contar cosas importantes. Gracias.